Criaturi bebés, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Pink Milk. Amigos, el día de hoy tenemos capsulita de Biel. Noticias nuevas, chiquitas, pero frescas, amigos. Ahora sí traemos noticia fresca, así que vamos a empezar. Y yo creo, amigos, vamos a empezar la noticia que movió el mundo, amigos. Ay, la mejor noticia de 2020, amigos, por fin se nos ha hecho esa Suraded, amigos. Ese vas Suraded no tiene llenadera, es un barril sin fondo, amigos. Me encanta porque es súper shipeable con todo el mundo. Él es el primero que inició toda esta onda de shipearse con más de uno. Amigos, por fin se nos va a hacer el Perth Bass, amigos. Al menos así nos lo han contado. Nos han sacado unas fotos promocionales de una película que supuestamente va a ser Biel con protagonistas Perth y Bass, amigos. Creo que también hay otro protagonista, pero ese no lo ubico muy bien. Ahí luego lo checamos. Luego hablamos, eventualmente pues estaremos hablando más de esta película y le estaremos dando seguimiento, ¿eh? Así que no pidan mucha información ahorita porque no han dado tanto. Simplemente estas imágenes concepto y el nombre. La película traducida al inglés se va a llamar Let the World Know That I Love You. O sea, deja que el mundo se entere que te amo o algo así. Entonces, amigos, siento un The Walking Dead, siento un The Walking Dead con jovencitos. Y siento, ¿saben también que siento? Un The Stranded, amigos. Siento The Stranded muy fuertísimo, porque pues también recordemos que Perth estuvo en The Stranded. Maravilloso, maravilloso papel, maravillosa serie, si pueden vayan a verla, está en Netflix. Y pues siento, amigos, siento. Entonces pues se ve que están mugrosos. A ver, vamos a analizar un poquito las fotos. Los dos se ve que están mugrosos. Ajá, se ve como si fuera un mundo posapocalíptico, algo así, como les digo, como tipo zombies, o no sé, siento algo así, o como si fueran vagabundos, o sabes, como que fueran, como si fueran gangsters, algo así siento, amigos. No sabemos exactamente bien de qué trata esta pinche película. El director es reconocido por hacer otro tipo de series, que también son Biel. Entonces, pues mucha gente apunta a eso, amigos. Ojalá, y sí, ojalá realmente estemos totalmente Biel, totalmente Perth Bass, amigos. ¡Ay! Oigan, me encantó la movida por parte de los nuevos managers de Perth, ¿eh? Lo están juntando mucho con Bass, lo están juntando mucho con la IMM y todo eso. Entonces me ha estado gustando. Qué bueno que Perth se salió de Attractor. Si todavía quieren que hable de eso, déjenme un comentario en el video y ya yo sabré si ustedes quieren que yo hable cuando Perth confirmó que se salió de Attractor. También este plan confirmó. Y va a haber cosas turbias. Hay cosas medio turbias respecto a Love by Chance 2 y todo eso. Pero ahí luego lo hablamos si ustedes quieren. En fin, amigos, como les digo, es maravillosa esta noticia, Perth y Bass juntos. Todavía no hay nada confirmado, o sea, respecto a fechas, respecto a trailers, respecto a nada. Nada más sacaron estas imágenes concepto, vuelvo y repito. Se dice que pues para 2021 tendríamos esta película o este cortometraje. Quién sabe cómo lo vayan a manejar. Estamos al pendiente de más noticias, de más información, así que suscríbanse al canal para pues estar al pendiente de todas las noticias, amigos. Ay, amigos, y la verdad es que yo sí me siento afortunado por haber nacido en esta época, amigos. Bueno, por haber estado en esta época junto con ustedes compartiendo este hermoso mercado que es el Biel. Porque hay mucho, amigos, hay bastante, se diversifica cada vez más países intentan adoptar este tipo de series, cada vez más personas las aceptan y realmente yo estoy súper encantado, ¿eh? O sea, súper, súper feliz. El Sci-Fi Zone, amigos, el Me Too, va a haber muchas cosas con el Me Too. Primero vamos a hablar precisamente del especial del Sci-Fi Zone. ¿Qué pasó con el Sci-Fi Zone? Recordemos que gracias a la cuarentena que se impuso en Tailandia, la productora no se pudo mover ni grabar lo necesario para Sci-Fi Zone de la serie Wire U. Ellos vienen de la serie Wire U, para la gente que no sepa. Y pues mucha gente precisamente estuvo incontenta con... Estuvo muy... Pues sí, muy infeliz. La odió. La despreció, la repudió mucho esa serie. La verdad es que terminó muy mal para lo que pudo haber sido, amigos. Pudo haber sido más, lo hablaremos en una reseña. Pero la gente sí terminó muy incontenta por el tema este del Sci-Fi Zone, de que no les dieron la importancia necesaria, siendo que ellos son la copa principal. Y precisamente la agencia dijo que, pues, lamentablemente por la cuarentena no se pudieron mover como ellos hubieran querido para darle más importancia al Sci-Fi Zone. Terminaron la serie, pero la productora dijo y prometió que iba a haber un especial del Sci-Fi Zone.
Amigos, ya lo están grabando, ya lo terminaron de filmar, me parece, y entonces lo vamos a estar viendo a finales de año. Ya hay unos pequeños adelantos que dieron en unos fan meetings, en unas presentaciones y todo eso, y entonces ya las fans están esperando este especial muy padre. Ojalá realmente venga a venga a hacer relleno, ¿no? A Why Are You. Esto no tiene que ver con continuaciones ni nada, ni segundas temporadas, eso todavía no lo sabemos, de Why Are You, pero sí viene a ser relleno de lo que no se pudo mostrar en Why Are You. Entonces, pues ojalá, amigos, ojalá realmente este especial complemente bastante la historia para quedar un poquito más felices, porque sinceramente el Sci-Fi Zone, amigos, se lleva de calle todas las otras couples. Es lo más bonito que hay. De hecho, es de las mejores couples que salió este 2020, amigos. Así que esperemos que este especial llegue muy pronto. Ok, amigos, y hablando un poquito más de el Me Too, hay algo bien interesante que va a pasar, amigos, que yo realmente estoy súper emocionado. Y es que una productora coreana está interesada en el Me Too para hacer un BL, amigos, allá en Corea. O sea, ¿pueden creer eso? Sabemos que Corea ha despertado también muchísimo su interés por el BL y ha estado haciendo una que otra cosilla. Y entonces, pues estaría genial, amigos, estaría genial el hecho de que, pues, BL coreano, Me Too, ¿qué más quieres? O sea, todo súper padre. Esto es algo muy que está en pláticas todavía. El Me Too todavía ni siquiera se van a Corea a filmar ni nada. Esto del viaje, pues está también más que nada sujeto a la cuarentena, amigos, por ya saben lo que pasa en el mundo. Entonces está sujeto a la cuarentena y vemos si no hay rebrotes y todo lo que tenga que ver con lo que ya saben que, para pues que se dé el asunto, amigos. Yo espero que sí se dé muy rápido el asunto de que este tema en el mundo no atrase más el BL, amigos, por vida de Dios. Ya queremos BL a todo lo que da y ya queremos que se besen y queremos todo padre. Pero en fin, amigos, seguimos con esta noticia, le vamos a estar dando seguimiento conforme vayan dando más información. Muy bien, amigos, y dejando un poquito de lado el Me Too, vamos a hablar de una cosa bien interesante, hablando precisamente de la diversificación, de la multiculturalidad. Ustedes me entendieron. Todo esto está, que está pasando muy padre con el BL, amigos. Ya el tema del BL ya no nada más es algo tailandés, es algo asiático, amigos. Es algo asiático, así de sencillo. China no se mete porque no quiere, pero todavía está a buen tiempo, amigos. Todavía hay chinos muy guapos que podrían hacer BL, que pinche China agarre el pedo y que ya ponga a sus hombres a besarse. Que lo ponga como una prioridad política. En fin, China no quiere, pero Taiwán sí. Entonces, recordemos un poquito a el director que hizo Two Moons 2. Ese mismo director se llama Am Something, no me acuerdo qué. Estuvo en el Hallyu Fest, para gente que no lo vio, y precisamente ahí platicó un poquito de su nuevo proyecto, amigos. Su nuevo proyecto que se llama Call It What You Want. Ajá. Esta es una serie, pues BL, normalita y todo eso, ya salió cast. Lo interesante aquí de la serie y lo innovador es que creo que son como 6-5 chicos, algo así. Mitad del cast, o sea, del elenco principal, eventualmente todos hombres, mitad del elenco son tailandeses y mitad del elenco son taiwaneses, amigos. O sea, Taiwán, Tailandia haciendo match para, pues, cosas hermosas, amigos. Precisamente hemos visto a Taiwán un poquito colaborar con otro tipo de países para BL, amigos. Hemos visto coreanos en Taiwán haciendo BL, hemos visto, creo que japoneses también. Entonces, se está diversificando bien padre el asunto. Taiwaneses y tailandeses van a estar juntos en esta nueva serie, amigos. Así que esperemos que todo salga súper bien. Estamos esperando la serie. Ojalá y sí. Creo que todavía no hay fecha también para esta serie, así que suscríbanse, porque les estamos dando continuidad a todas estas noticias. Muy bien, amigos, y después de todo esto, ustedes me dejarán todas sus opiniones allá abajito en los comentarios. Vamos a hablar de otra serie que se confirmó por parte del Canal 3 en Tailandia. Este sí, tailandés. El Canal 3, amigos, es un canal muy importante. Confirmó que va a adaptar una novela para serie BL, amigos. Supuestamente la serie se va a llamar, internacionalmente, You Have Gone On. Y va a hablar precisamente de unos chavos igual, o sea, ustedes saben que los tailandeses no son nada sin los universitarios. Entonces, igual trata de universitarios y todo, pero fíjate que va a pasar algo bien interesante. Uno de ellos va a querer ser idol.
idol así de música y así. Entonces, va a querer estar en el medio. Y precisamente va a haber como esos roces cuando el niño este ya se haga famoso, le va a dejar de hacer caso al otro y cosas así, amigos. Se me hace muy parecido a lo que va a pasar en My Lovely Writer. Ya habíamos hablado de esta serie, vayan a ver mis primeras impresiones de esa serie, que va a estar padrísima para 2021. Siento que va a pasar un poquito lo mismo en ese sentido, como que uno se va a volver famoso. ¿Qué pasa cuando tu enamorado se vuelve famoso y tú eres alguien X? Ese tipo de cosas, cuando lo shipean con alguien más, probablemente, quién sabe. Entonces, pues se ve padre, amigos, se ve padre, ojalá y sí, ojalá y todo se dé, amigos, que todo bien es bienvenido, amigos. Yo estoy feliz y contento. En fin, amigos, ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de esta capsulita del Biel. La hice un poquito breve porque pues así las noticias salieron, pero amigos, se viene muchísimo proyecto, así que vayan anotando sus agendas, qué están esperando y qué no. Déjenmelo todo en los comentarios, denle like a este video si les gustó y suscríbanse a este canal para más contenido. Los quiero mucho, amigos. Bye.